quería que en este comienzo de curso, y retomando la agenda política, reuniéramos a los principales actores de la red de intervención comunitaria, que, como he dicho anteriormente, es uno de los instrumentos sociales más útiles que se ha creado en nuestro municipio en los últimos años. Como sabéis, la red la creamos en junio de 2020, cuando necesitábamos tener información directa desde el interior de los barrios, de la localización y de cómo ayudar a las familias con mayores dificultades durante la pandemia. Y queremos seguir reforzándolo durante toda la legislatura para enfrentarnos a aquellos problemas que necesitan de la proximidad física con los cartageneros para resolver muchos de esos problemas. Hemos diseñado, por tanto, una red social que se ha demostrado ser muy útil y que fue creada para ayudar, y así debe seguir siendo durante los próximos años. Gracias a las aportaciones de fondos europeos, porque fue considerado uno de los proyectos más innovadores, y hemos conseguido una financiación de 600.000 euros que nos ha permitido garantizar la continuidad de toda la red y también, por supuesto, como digo, afianzarla, mejorarla y reforzarla. Pues la red ha duplicado su tamaño, hemos pasado de trabajar en 9 barrios de diferentes diputaciones a 16, hemos pasado de contar con la participación activa de 144 entidades a 288 entidades. La red había realizado 180 actuaciones y en lo que va de año hemos completado hasta cerca de 400, 390 exactamente. Y también hemos diseñado nuestras acciones en función de las necesidades de cada barrio. Ya no estamos haciendo lo que consideramos cada uno de nosotros en cada barrio, sino lo que nos demandan los vecinos de cada barrio en función de sus necesidades. Sobre esa inercia del trabajo en red del COVID, lo hemos podido aprovechar ya, y lo bueno es que no estamos hablando ahora de COVID, estamos hablando de otros escenarios. Entonces, nosotros desde la Gerencia del Área 2 aprovechamos esa inercia del COVID para mantener, sobre todo, y aquí tengo que ponerlo de manifiesto, siempre el trabajo de nuestros equipos de atención primaria, médicos, enfermeras, otras categorías profesionales, pero sobre todo aprovechamos para el mantenimiento de los trabajadores sociales que impusimos tanto en los hospitales, en Rosell y Santa Lucía, como en los equipos de atención primaria. Ha sido excelente el trabajo de esta red, tanto en la parte COVID como se ha gestionado. Hay que agradecer a la población, a la ciudadanía, al municipio, al ayuntamiento. Y después, el seguir manteniendo esa estructura, esa red, de la mano del ayuntamiento, de los servicios sociales, de la mano, por supuesto, siempre del tercer sector, Cáritas, Cruz Roja, como ha mencionado la alcaldesa, son fundamentales, porque ellos son los que nos ponen a nosotros la alarma, la bombilla de dónde tenemos que actuar.